Rematamos as sesións deste sétimo Congreso Confederal coa posta a punto do noso ideario programático, coa definición e aprobación de novas liñas de traballo que nos compra agora finalizar coa fase final de desenrolo dos congresos nas unións comarcais e nas federacións para a súa inmediata posta en práctica. Nos relatorios que aprobamos neste Congreso analizamos o contexto internacional actual, caracterizado por unha crise económica mundial cada vez máis estructural, cada vez máis utilizada polo capital para afondar no modelo capitalista neoliberal, que busca incrementar a súa tasa de ganancia en base á sobreexplotación da clase traballadora e dunha premeditada escalada de ataques aos dereitos laborais, aos dereitos sociais e á soberanía nacional e popular. Unha economía mundial dominada polo imperialismo, ou como agora se perfuma para que a recenda ben, baixo a denominación de globalización neoliberal, pero que na súa expansión mundial deixa un reguero de destrucción de países, de povos, de economías locais, de desfeitas irreversibles do medio ambiente, de deslocalización de centros de producción e de emigracións masivas. Compre chamar a atención como o imperialismo, na súa obsesiva e avariciosa carreira polo aumento da marxe de beneficios e da concentración do poder e a riqueza, utiliza todo o que ten ao seu alcance. Os grandes avances científicos, tecnolóxicos, do coñecemento, a guerra e o complexo industrial militar coa OTAN ao frente, os chamados tratados de libre comercio e investimentos, pero a través tamén do control da información, de masas, dos modelos culturais, criminalizando a resposta sindical e a loita popular e producíndose ao mesmo tempo retrocesos e laminacións sistemáticas de dereitos humanos e dereitos universais. Todo ilo construíno sobre unha grande mentira, sobre a mentira do fin da loita de clases, e pretenden inocularnos dunha ideoloxía asentada de que vivimos no mellor dos mundos posíveis. E vivimos dominados por unha economía absolutamente financiarizada, negadora da economía productiva, obsesivamente especulativa na busca de negocio. Vale todo, sexa a débeda soberana, sexa a extensión compulsiva do crédito para todo tipo de consumo, a privatización de servizos públicos da protección social e da mesma asistencia social e a aprobación de políticas fiscais injustas e descaradamente favorecedoras das grandes fortunas, precarización do mundo do traballo, baixos salarios, interminables subcontratacións e creando novas formas de explotación laboral, xerando unha total inseguridade. Estamos ante a imposición dun modelo de desigualdade social cada vez máis profundo, no que o capitalismo atópase co paradoxo de que dispondo nesta fase histórica de todos os instrumentos dos que nunca tivo antes ao seu servizo para a atención de máis tasa de ganancia, o crecimento da economía mundial é menor e máis débil, coas conseguintes consecuencias negativas para un sistema que necesita estar en constante expansión. Na imposición deste sistema xoga un papel destacado a Unión Europea, tecida por unha sorte de institucións antidemocráticas, Banco Central Europeo, Comisión Europea ou a Delegación Europea do FMI, usurpadoras da soberanía popular para impoñer un modelo económico e social neoliberal en toda a Europa. Cada día que se prolonga a crise, ponse de manifesto o inxusto deseño antidemocrático desta Unión Europea. É a Europa dos grandes estados, que a través da moeda única, do mercado libre, da concurrencia e de libre circulación de persoas, capitais e mercadorías, atopa a mellor forma de concentración da riqueza e da actividade económica dos Estados, especialmente Alemanha e França, e nas grandes corporacións transnacionais europeas, marginalizando aos povos e as nacións sen Estado como Galiza. No Estado español, durante estes anos, primeiro co PSOE, pero despois coa maioría absoluta do Partido Popular, que, de acordo ás súas profundas convicións españolistas e dereitosas, levou a cabo un despiadado saqueo á clase traballadora e unha enorme estafa social. Con obediencia cega ás instruccións ditadas pola Troika Comunitaria para afrontar a crise económica e a problemática da lexítima deuda pública, pasando polo chamado rescate da UE ao sector bancario e completado por unha planificada programación de contrarreformas laborais, desmantelamento de dereitos laborais e sociais, do sistema público de pensións, das liberdades públicas, imposición de reformas fiscais injustas, privatización dos servicios públicos, do ensino, da sanidade e a imposición de repagos de medicamentos, etc.
así como una dura ofensiva de recentralización económica y política, dejando en la práctica sin efecto en muchos e importantes asuntos las ya limitadas competencias de las comunidades autónomas. Pero en esta profunda crisis económica, donde también España tiene una profunda crisis política, en una escalada creciente e imparable de corrupción del sistema español, sintomático de los desfases de un capital que campa a sus anchas y que tiene en el Partido Popular un instrumento útil, funcional y muy servil. Mas en este contexto, que se vea clara sea crisis del régimen nacido en una transición, siendo evidentes los intentos permanentes que están a hacer por los diferentes poderes del Estado y donde los partidos políticos mayoritarios y las centrales sindicales españolas forman parte de esta suerte de restauración. Incluso buscaron un monarca, Felipe IV. Todo hilo para que no se ponga Felipe VI. Todo hilo para que no se ponga en cuestión. Pudiera ser que los españoles resucitaran a Felipe IV. Entonces, aquella sería terrible. En todo caso, como decíamos, deixas claras que dan por perpetuado o estatus social, a no explosión social, mas rearmanse de unas fuerzas extraordinarias para no dar solución al verdadero problema que saben que puede acabar con el sistema español, que es el reconocimiento de los derechos nacionales de Galicia, Cataluña y de Euskadi. En el caso galego, los efectos de la crisis en nuestra situación económica, laboral y social permiten constatar que, como toma de decisiones por el poder político y económico del Estado y de la Unión Europea, respuesta única y exclusivamente a los intereses de las grandes potencias y a la idea de la centralización como mejor forma para concentración de riqueza en una oligarquía más fervorosamente españolizadora, pero también cada vez más dirigida desde Bruselas. Impóñense decisiones políticas que roban y saquean las mayorías sociales, pero por arriba someten a más pobreza las clases populares de las naciones periféricas como la galega, y la generación de riqueza va a parar a menos mans, cada vez más enriquecidas y concentradas en territorios longe de Galicia. Sufrimos un gobierno galego y un presidente, Feixó, que renega de su condición de galego, acomodado en su papel de servil criado a estas políticas, que tenga abandonado al pueblo galego a su sorte, incapaz de tomar ninguna iniciativa a favor del desenvolvimiento económico y social de Galicia. O ejemplo más reciente estamos lo viendo con Ferroatlántica y a negativa de la Xunta a oponerse contundentemente a venta de las centrales hidroeléctricas y negándose a defender que los ríos son nosos y no de Villarmir. Somos víctimas de las lógicas de un funcionamiento neoliberal, pero también de medidas aprobadas a través de grandes políticas europeas, contrarias mesmamente a sus propias normas de libre mercado, que claramente perjudican y discriminan los poderes, a los sectores productivos, que a día de hoy, con todo lo que tiene sucedido, ainda mismo siguen siendo más competitivos en producción y en ocupación, ainda con todo lo que nos tienen arrasado. Y a caballo de esta crisis, reforzó su papel de Galicia, perviviendo su rol colonial, dentro del Estado español, económica y políticamente dependientes, ainda después de haber pasado por la entrada del mercado como en europeo, auténtica ruina del pueblo galego, como por los primeros años de imposición del euro, hasta llegar a la crisis actual. Aprofundó su proceso de absorción de empresas galegas por empresas foráneas. Produce su expolio de drenaje para exterior del aforro de los galegos y las galegas, a través de la bancarización y venta de las antiguas caixas de aforro, y continúase con la explotación de nuestros recursos naturales, de nuestra capacidad de producción de energía, que se ponga al servicio de las grandes eléctricas y del desenrollo industrial fuera de Galicia. Mientras, de nuevo, y con más fuerza, suministramos mano de obra barata a través de la migración, hoy representada especialmente por una mocidade con la mejor formación de nuestra historia. Tenemos una estructura productiva que no completa el proceso de transformación en Galicia, que siendo una potencia mundial productora, es dependiente de las grandes transnacionales de distribución para acceso a bienes de primera necesidad, alimentos, etc., y que no tiene capacidad de controlar el excedente económico que xera para reinvertir, que cada vez está más ligado a sectores que xeran menos valor añadido y que son paradigma de explotación laboral. Las consecuencias de la situación laboral y social galega son una imparable destrucción del empleo, una pérdida de población activa,
un retroceso demográfico y avellentamiento de la población, una caída generalizada de salarios y de rentas de trabajo, un medre de explotación laboral con asentamiento de forma permanente en un mundo de trabajo de precariedad, de generación de empleos esporádicos a tiempo parcial o a través de una cadena interminable de subcontratación, o aumento acelerado de la miseria, de la pobreza laboral, de la estratificación de la clase trabajadora, y donde más o circuito en desempleo-empleo está a ser superada por una nueva, por aquellos que no emigran, desempleo, empleo temporal, desempleo, etc. En realidad, de todo lo que sucede, pone en evidencia el fracaso del sistema autonómico y constitucional español, descaradamente contrario a la clase trabajadora galega, que nos conduce a ruina y a una situación social sin salida y a vivir en condiciones peores que las generaciones anteriores. Así que, diante de esta realidad, queremos ser los principales activos para afrontar esta situación, para elevarmos primero a los centros de trabajo, pero también a las ruas de nuestra nación, una mensaje que transforme a resignación, o individualismo y los medos en afiliación, organización, en participación sindical, acción colectiva organizada como mejor forma la defensa de los intereses de la clase trabajadora galega. Como en el relatorio de la organización falamos sobre que el sindicato es poder, o cuando tenemos problema congresual, coa siga más fuertes, es porque hacemos una clara aposta por dotarnos de fuerzas, organización, capacidad de loita para hacer frente a explotación y a empobrecimiento. Coa siga más fuerte porque no nos resignamos a pasividad. Estamos convencidos da inmensa y convencidas da inmensa fuerza que tenga movilización o compromiso sindical a solidaridad como las mejores armas que tenemos a clase obreira para hacer frente a los abusos de la patronal y dos nuevos sectores que se incorporan a clase trabajadora y especialmente aquellos hoy llamados precariado. Representamos el sindicalismo de base, asambleario y alternativo, que ten demostrada una trayectoria histórica de firmeza, coherencia, confronto con poder y de no integración en el sistema. Compre seguir trabajando para ser un instrumento reivindicativo útil y capaz, que tenemos alternativas y soluciones para la clase trabajadora y que somos quien de convertir toda conflictividad social en afiliación, organización y poder popular. Debemos ser atrevidos y atrevidas a hora de lanzar las nuestras alternativas para termos presencia en los centros de trabajo, sea ante problemática que sea, e porse al frente de las loitas sociales, encabezar la conflictividad social, la negociación colectiva, no combate a precariedad, la desigualdad y la discriminación a las mujeres y la defensa del empleo. Pero para ello resolvimos que es preciso reforzar a base de nuestros pilares fundamentales: asamblearismo, participación, combatividad, construcción de organización para avanzar en las conquistas de derechos y en la transformación de sociedad. Pero también de sermos conscientes que nuestro trabajo debe ser constante y permanente y que ten una loita concreta o inicio para toma de conciencia por la clase trabajadora galega de nuestra situación de explotación de clase y colonial, no objetivo de la transformación revolucionaria que nuestro proyecto estratégico defiende, de una Galicia ceibe sin explotación, de una Galicia ceibe socialista. Pero cuando hablamos de transformación revolucionaria de nuestro proyecto estratégico, hacémoslo en el sentido que decía Fidel Castro. Revolución es sentido de momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar a fuerza de la verdad y de las ideas. Coa siga somos más fuertes porque apostamos por el objetivo claro de combater, derrotar las reformas laborales, centrándonos a capacidad reivindicativa en la recuperación de los derechos laborales y sociales robados, en la derogación de las reformas laborales y de la negociación colectiva y por la recuperación de los salarios. Porque queremos ser
un mayor y más útil referente nación feminista de la clase trabajadora galega, porque queremos tener capacidades de combate a los ataques que se dan sistemáticamente contra los derechos de las mujeres. Desde la CIGA, llevamos años haciendo un llamamiento, llevamos meses haciendo un llamamiento, que hoy de nuevo renovamos y que ya antes Suso Seixo fixo mención del no informe de la Ejecutiva, que es la necesidad de acumular fuerzas, de movilizarnos para llegar de inmediato a convocatoria de una folga general que obliga a PP a retroceder en sus posiciones antisociales y antiobreiras. Porque el empobrecimiento y el deterioro de los salarios, la precarización constante e imparable exige de una folga general para demostrar nuestra disposición de resistencia, de loita por la recuperación de nuestros derechos y como mejor defensa ante una eminente y próxima anunciada reforma del sistema público de pensiones. Es lamentable ver el papel sumiso de UGT y Comisiones, con el gobierno español y a patronal cocinando un nuevo pacto social y un nuevo acuerdo estatal de negociación colectiva que, como en los anteriores, faise en el mejor estilo del sindicalismo vertical y amarelo, colaborando en la pérdida de derechos, en la extinción de la reforma laboral y de nuevas formas de empobrecimiento de la clase trabajadora. Pero, sin duda, lo más grave es que con este modelo facilitan la domesticación y desmovilización de la clase trabajadora. En este sentido, resulta también escandalosa la situación que tenemos en el Parlamento español, no que las fuerzas de oposición y de izquierda son incapaces de aprovechar que el PP no tiene mayoría absoluta en el Parlamento español para promover proyectos de ley que tiren abajo todas estas políticas, todas estas contrarreformas laborales y sociales y que tanto mal fan a la clase trabajadora. En todo caso, y ainda en estas circunstancias, así que llamamos a participar en una contestación social permanente y a tener un compromiso constante, porque es urgente rescatar a nuestros sectores productivos para crear empleo digno. Es urgente poner el desenvolvimiento de la economía galega al servicio de las mayorías sociales. Es urgente rescatar los derechos sociales, que son y deben ser universales, derecho a un sino y a sanidad de públicos galegos de calidad, no de caridad, no de beneficencia, no de copagos. Y es necesario disponer de una banca pública galega, soberanía fiscal y una agencia tributaria galega para hacer políticas fiscales justas y solidarias, duras contra los ricos y contra las grandes fortunas, y que remate de vez los paraísos fiscales y a evasión de impuestos. No queremos que sigan decidiendo por nos, ni los de fuera, ni los banqueros, ni los especuladores. Reivindicamos nuestro derecho a vivir y a trabajar dignamente en nuestra tierra. Reivindicamos nuestro derecho a querer decidir a la sociedad que queremos, tener capacidad de decidir nuestro presente y nuestro futuro. Así que somos la expresión de la clase trabajadora galega que tiene voluntad firme de continuar o longo proceso histórico de construir herramientas que desde la autoorganización del pueblo galego rachen el poder del capital y del imperialismo, construyendo auténtica unidad de clase, a que se labra todos los días, fábrica a fábrica, centro de trabajo a centro de trabajo, loita tras loita, obreira, loita popular y de la solidaridad de clase, que defendemos que la emancipación de la clase trabajadora galega está unida a la conquista de la soberanía nacional de Galicia, porque no hay hombres y mujeres libres en naciones asoballadas, que aposta decididamente por avanzar en la conquista de un sistema económico al servicio de la clase trabajadora, sin explotación, en la que el pueblo galego, la nación galega, podamos existir en pie de igualdad, en paz y armonía con todos los pueblos y naciones del mundo. Este es nuestro proyecto. Estas son nuestras convicciones. Estas son nuestras ideas. Seguros de avanzar porque contamos con una afiliación heroica, que, como decía Castelao, son verdaderos héroes que día a día transforman los deseos en realidades y las ideas en feitos, convencidos y convencidas de que la loita noble y leal de las ideas es la que asegura el progreso. Ánimo, adiante, viva la clase obrera galega, viva el internacionalismo proletario, viva Galicia Ceibe y socialista. ¡Viva!